Te voy a decir una prórroga para el clásico de 3-2, igualándolo ya el año pasado. Déjalo en 2-2, porque si me pongo a mirar es, ostras, lo que ha hecho el Real Madrid, esas individualidades que salen cuando el equipo más lo necesita, por más que tengan ciertas debilidades, igual que en el Fútbol Club Barcelona, cómo funciona como equipo, pero los riesgos que también asume. O sea, si quieres ponerlo así, vamos a dejarlo en un 2-2, porque no soy capaz. Que no se hable del árbitro. Es que no soy futurólogo. El partido va a estar abierto, igualado, nos vamos a divertir, porque el Barça asume muchos riesgos, defensa adelantada, el Real Madrid le gusta correr, así que nos vamos a divertir. Ni la menor idea. Yo nunca hago pronósticos, de hecho no hago ni quinielas, pero es que de verdad creo que es una verdadera utopía intentar hacer, una osadía, intentar hacer ahora un pronóstico, porque después de ver simplemente lo que acaba de pasar en la Champions, en el partido del Real Madrid, en el partido del Fútbol Club Barcelona, me parece que es imposible decir, no, no va a pasar esto. Yo creo que nadie sabe qué diablos va a pasar.